psicoanalistas. ¿Y vos te analizaste alguna vez? Sí, un montón, me analizo actualmente. ¿Te analizas actualmente? Sí, actualmente. Pero sí, sí, en diferentes instancias me analicé. ¿Podemos hablar un rato de esto? Sí, sí, me analicé. La primera vez que me analicé fue cuando era bastante... Mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años. Y en esa etapa, justamente, padres como muy progres, muy psicoanalizados, llevaron a la nena al psicólogo para hablar todos armónicamente de que se iban a separar, ¿no? Como... Que la verdad que fue una separación como muy armoniosa. Yo de chica no entendía por qué se separaban, por qué se llevaban bien. O sea, yo nunca presencié ninguna pelea, ni ninguna situación como... entonces ahí fue como una primera instancia, como unos encuentros, así como con una terapeuta. ¿Vos tenías 11 años? Yo tenía 11 años, sí. Que me acuerdo que... ¿Con una terapeuta? ¿Qué ibas a decir? Con una terapeuta, exacto. Que en realidad con ellos y una terapeuta, como para explicarme supuestamente de una forma más armónica que se iban a separar. A los 17 años, que me había separado de mi primer noviecito de los 15, así como la primera desilusión amorosa, que estaba triste, sentía que el mundo se iba a terminar, esa, como esas cosas que nos pasan a todos en ese amor adolescente. Y me acuerdo que tuve como un par de entrevistas también. Con otra psicóloga. Y después, bueno, después ya en una instancia más actual, ya más como de una... esto, del cambio de vida, de la cantidad de actividades, de la multiplicidad de ser mamá, mujer, esposa, productora, actriz, los cambios de la vida, lo vertiginoso de la vida. Me interesa la psicología, me parece que está bueno como reflexión, como aprendizaje de uno mismo. Siento que uno no tiene que ir solamente a terapia si te pasa un conflicto puntual que quieres resolver, sino que siento que actualmente para mí la terapia funciona como una reflexión de autoconocimiento, de ir viendo ciertas cosas mías, de cómo afrontar cosas de la vida, que siento que me enriquece y que me gusta. Por eso también empecé como a estudiar psicología. ¿Qué diferencia hay para vos entre hablar con una amiga, con un amigo o con Pablo, e ir al analista? Bueno, principalmente la objetividad, en el sentido de que creo que un buen analista tiene que funcionar como espejo de tus propios pensamientos. O sea, siempre una amiga, una pareja, un papá, una mamá tiene como una carga de subjetividad del vínculo y de la relación, que tiene como una carga emocional que es muy diferente cuando es como si vos pudieses hablar con tus propios pensamientos, pero teniendo a alguien que te ayuda a ordenarlo eso y a ponértelo como enfrente tuyo, como una especie de espejo para decir, ah, mirá, claro, esto es lo que pienso, esto es así, sin juzgar, sin poner una carga de valor, no importa qué está bien y qué está mal. El tema es ordenar y entender tus formas, tus mecanismos, conocerte más. Un amigo siempre tiene la carga de la subjetividad, del quiero que estés bien, de qué te pasa, de la contención, del abrazo, ¿no? Si uno quiere un abrazo, es un amigo o una pareja o un papá, digamos, pero si uno va a un terapeuta, me parece que busca otro tipo de profundidad de conocimiento de uno mismo. Yo lo que pienso es que todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis o con lo lacaniano, me parece que es vital como una estructura. O sea, hay un descubrimiento que es imposible de rebatir y que tiene que ver con este descubrimiento del inconsciente y estas posibilidades de lo que es de la transferencia y de las cosas reprimidas y de esta sexualidad infantil. O sea, hay un montón de descubrimientos que tienen que ver con esta forma de hacer psicoanálisis y de este conocimiento que me parece que es imposible negar o no darle el lugar de relevancia que tiene, pero siento que a nivel de tratamientos, después, creo que uno puede hacer psicoanálisis y basarse en un sueño o tratar de ir al pasado para traer determinadas cosas, pero siento que si uno puede nutrir de otro tipo de corrientes que den algo más presente, o sea, por ejemplo, el humanismo, se centra en lo presente en tanto y en cuanto lo que a vos te hace bien.